Primero se decidió que se trasladara el avión a California porque es donde se le da el mantenimiento y es donde por lo general se venden estos aviones. Se termina ya con el mantenimiento en desde California, se hace una certificación y regresa a México, al hangar presidencial o a Santa Lucía, y ahí va a estar mientras se vende el avalúo actual del avión presidencial. 130 millones de dólares. Sí. Al regresar el avión, ya tomamos la decisión de entregarlo a la Fuerza Aérea. Y sin descartar la opción de venderlo a un solo comprador o a una sociedad de 12 empresas. La tercera posibilidad es la venta por hora. No sabemos, es un asunto técnico. Ya nos van a dar una información sobre eso. No, es que es complejo y no queremos malbaratarlo. Mejor esperar. Este avión particularmente costó 218 millones de dólares. Ahora, si llegamos a vender la aeronave al precio de avalúo, ¿es suficiente para pagar el saldo que tiene el gobierno federal con Banobras? Si logramos eso, queda el avión en México. Ellos le podrían dar un uso adecuado. Incluso hasta podríamos hacer el compromiso con ellos de que el dinero se etiquetara a equipo médico, a todo lo que hace falta. ¿Llevó la aeronave al presidente Trump? Sí, estamos viendo también con ellos, estamos haciendo gestiones, la verdad es que no hemos tenido respuesta. Para lo mismo, es decir, a ver, les entregamos el avión, páguenos en especie. Para poderlo poner operativo en este ferry fly, se tuvo que darle mantenimiento y ahorita se están pagando $4,000 cada 7 días para mantenerlo en esa posición de ferry fly. Entonces se le va a dar mantenimiento, ya que fue lo que dijo el señor presidente, y ya cuando usted se va a traer aquí a la Ciudad de México. Gastaron 13 millones de preservación aproximadamente y 15 millones de mantenimiento. Nuestros empresarios, los que compraron el avión, o los que aplaudieron por la compra del avión, o los que no quieren que se venda el avión, hablan del costo elevadísimo, ¿no?, de llevarlo a Estados Unidos y del mantenimiento. Pues se está hablando, 30 millones es lo que ha costado todo el año. Mantener el avión.